En una época donde el analfabetismo había aumentado mucho en el Perú, un profesor llamado Everardo Zapata dio inicio a una idea educativa que, sin imaginarlo, llegaría a marcar a más de una generación. Everardo Zapata Santillana nació el 15 de agosto de 1926 en el tranquilo pueblo de Cocachacra, provincia de Islay, ubicado en el Valle de Tambo del departamento de Arequipa, lugar que se encontraba en celebraciones por su aniversario y coincidiría con el nacimiento de Everardo. En su infancia estuvo bajo el cuidado de su tía en Arequipa, ya que había tenido una infancia difícil. Aún así, Everardo pudo llegar a destacar en sus estudios, logrando una beca en la Escuela Normal de Arequipa que le permitió obtener el título de profesor primario. Años más tarde, en 1947, el creciente analfabetismo, sumado a la ausencia de escuelas, hizo que el gobierno de Bustamante y Rivero impulsara la creación de escuelas y gracias a ello, Everardo pudo fundar una escuela en Punta de Bombón, alquilando una pequeña casa que no contaba con ventanas, sillas ni carpetas. Y aunque el camino no fue fácil, Everardo había decidido asumir el gran reto. Consiguió que 26 alumnos se matricularan en su escuela. Pese a la falta de recursos, vio la forma de sacar su escuela adelante, utilizando adobes como sillas, papelotes como pizarra y tablas en el suelo para que sus alumnos puedan apoyar un lápiz. Los años pasaban y el reto de la escuela se volvía una realidad. Everardo se dio cuenta que sus alumnos tenían muchas dificultades para aprender a leer. El método de enseñanza que se utilizaba en esa época no era efectivo, por lo que Everardo decidió cambiarlo, ya que consideraba que el español era un idioma sencillo y no tenía por qué ser difícil de aprenderlo. Sin darse cuenta, Everardo estaba creando un nuevo método de enseñanza y sus alumnos estaban aprendiendo más rápido que en el resto de las escuelas. El interés de otros maestros por conocer este método hizo que Everardo, junto con sus papelotes, diera una charla en la ciudad de Mollendo, lugar donde nacería la idea de crear un libro con el método de Everardo. La idea del libro fue de agrado para Everardo, pero sabía que había mucho que mejorar y pulir, por lo que entre los años de 1947 y 1954 se dedicó a perfeccionar su método recorriendo diferentes pueblos y escuelas. Al finalizar el libro, Everardo tuvo un sueño con un niño que era muy inteligente y travieso, que tenía por nombre Coquito. Finalmente, el libro vio la luz y Everardo, para darlo a conocer, decidió enviar muestras por cartas a los directores de todas las escuelas del Perú. Ninguno estaba obteniendo respuesta, pero un sorpresivo día, una carta del pequeño pueblo de Moya llegó con un pedido de 50 libros. De ahí hacia adelante, el resto sería historia. Coquito empezaría a llegar a todos los rincones del Perú y traspasaba fronteras llegando a países como Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela, entre otros. En 1967, como acto de gratitud a la escuela donde nació Coquito, Everardo adquirió un gran terreno en Punta de Bombón, donde construiría una escuela que tendría por nombre Everardo Zapata Santillana. Y no solo eso, gracias a colegas y donaciones, también se pudo construir la Casa del Maestro de Arequipa, donde Everardo sería nombrado como gran protector de la institución. Durante los años siguientes, don Everardo continuó con la creación de nuevos libros, cuadernos y material didáctico para toda primaria y su libro Coquito se iba perfeccionando con el paso del tiempo. Don Everardo, junto a sus más de 100 obras, sumó premios y reconocimientos por su tan dedicada labor a la educación, donde destaca las palmas magisteriales en el grado de Amauta otorgado por el Ministerio de Educación. Hasta el día de hoy, Everardo, casi con 100 años, sigue trabajando y guiando Coquito. Es inspirador para sus colaboradores verlo en la oficina revisando y mejorando sus obras. Gracias, maestro Amauta, por haber alfabetizado a millones de niños en el Perú y en América. Eres un maestro emprendedor e innovador. Tu libro Coquito ha marcado un hito imperecedero que ha hecho y hará historia en nuestro país y en la órbita de América. Son millones de personas que conservan el recuerdo de su libro Coquito en un lugar muy especial en sus corazones.